vamos a hacer el rebozado. Para esto alistamos harina de trigo común y corriente. Agregamos los 15 gramos de polvo de hornear, la sal, la pimienta y un huevo batido. Y si desean darle un sabor adicional y característico de esta receta, le van a agregar una cucharada de mostaza y una pizca de paprika. Por último, agregamos poco a poco la leche, batiendo hasta formar una mezcla muy espesa. Ahora alistamos unos palitos grandes, los cuales los vamos a introducir con cuidado en las salchichas un poco más de la mitad. Y para terminar solo nos queda freír. Cuando esté bien caliente el aceite, vamos a embadurnar las banderillas y de una vez para el aceite. Solo nos quedará servirlas, acompañarlas con las salsas que más nos gusten y listo. A disfrutar de estas ricas banderillas.